recinto electoral que funciona en el... Saludos, buenos días. Retomamos contacto ahora desde el recinto electoral que funciona en el Colegio Quisqueya. Aquí ejercerá su derecho al voto el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Ha llegado hacia este colegio electoral para ejercer su derecho al voto en la mesa 0281. En este recinto funcionan 18 colegios electorales y hasta este momento todo transcurre en absoluta normalidad en este centro de votación. El candidato presidencial ha venido acompañado de simpatizantes, además de funcionarios del gobierno. Y a pesar de que estaba previsto que llegara hasta este centro de votación a las 9 en punto de la mañana, ha habido un retraso de unos 10 minutos. Sin embargo, ya todo está listo en la mesa de votación que le corresponde ejercer el derecho al voto, pues para sufragar. Nos referimos al candidato, nuevamente repetimos, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Ha llegado hasta el Colegio Quisqueya, recinto electoral, donde le corresponde ejercer su derecho al voto. 18 colegios electorales funcionan en este recinto, ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina. Es, como podemos ver, en la multitud que le acompaña le ha impedido al candidato presidencial pues llegar hacia la mesa de votación que le corresponde. Repetimos, nos encontramos en el Colegio Quisqueya, donde ejercerá su derecho al voto el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Votará en la mesa 0281 de un recinto electoral que tiene 18 colegios electorales, ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina Núñez de Cáceres. El candidato presidencial pues ya está acercándose a su meta de mesa de votación para sufragar. Lo han hecho ya otros representantes de partidos políticos, el expresidente Hipólito Mejía en compañía de su hija, la también candidata por la alcaldía del Distrito Nacional, lo hizo más temprano en el recinto que funciona en el Archivo General de la Nación. Y como podemos ver, pues en este momento el candidato presidencial pues se dirige a saludar a los miembros de la mesa de votación para realizar su registro correspondiente y le sea habilitada la pantalla táctil donde ejercerá su derecho al voto. Recordemos que en el Distrito Nacional es una de las demarcaciones que utilizará como modalidad de votación el sistema de voto automatizado. Este novedoso sistema que prevé agilizar el proceso de votación, como vemos en este momento, pues ha entregado su cédula de identidad para ser verificado en el padrón electoral y ya le ha sido habilitada la pantalla táctil para ejercer su derecho al voto. Se dirige a la cabina de votación para pues sufragar el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. En este momento ejerce su derecho al voto en estas elecciones ordinarias municipales y decir pues que posterior a que ejerza su derecho al voto está previsto que el candidato presidencial oficialista pues ofrezca algunas declaraciones referente a este proceso electoral. Bastante rápido ha sido el proceso en esta mesa de votación donde acaba de ejercer su derecho al voto el candidato oficialista Gonzalo Castillo. Ya ha depositado en la urna de votación su voto para estas elecciones ordinarias municipales. Procede a la firma del padrón electoral pues para posteriormente abandonar este recinto. Repetimos, nos encontramos en la mesa de votación 0281 que funciona en el colegio electoral en el recinto electoral del Colegio Quisqueya, ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina Núñez de Cáceres. Ahora vamos hacia la explanada frontal donde se encuentra este recinto. Pues está previsto, como ya había dicho anteriormente, que el candidato oficialista dé algún mensaje a la población respecto a cómo ha sido este proceso electoral. Ha venido acompañado de simpatizantes, incluyendo uno de sus hijos,
le ha acompañado a ejercer su derecho al voto, además de funcionarios del gobierno. Hemos visto al director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el director del Instituto de Formación Técnica y Profesional y otros funcionarios. El proceso de votación al candidato presidencial oficialista le ha tomado aproximadamente unos 5 minutos en este colegio electoral 0281. Además, entre los acompañantes vemos al jefe de campaña de oficialista, el director de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Vamos ahora a tratar de escuchar lo que va a decir el candidato oficialista Gonzalo Castillo. No, todo he venido a ejercer mi derecho como ciudadano dentro del marco de la democracia. El voto ha sido fácil, ha sido rápido, un sistema de votación muy amigable. Exhortar a todos los dominicanos que voten en paz, que voten en orden, que voten en tranquilidad, que confíen en la Junta Central Electoral y que confíen en los jueces, que son gente serias, honestas y trabajadoras. Pedirle a los dominicanos que ejerzan su voto y que no se dejen provocar. Este es un país que todos los días amanece en paz y queremos seguir en paz. Que no escuchen ni se dejen provocar por aquellos que lo que buscan es el desorden y el caos, porque desde ya se sienten derrotados. Algunos candidatos de otras localidades han denunciado que candidatos oficialistas están distribuyendo ayuda social a última hora, esto para doblegar la intención del voto de los dominicanos. En época como esta siempre hay muchos rumores. Lo importante es que vayan a ejercer todo el mundo su voto y que confíen plenamente en la Junta Central Electoral, que es el organismo rector. Tenemos muchos observadores internacionales, cientos de ellos, y ellos podrán comprobar que el proceso de votación será o ha sido o habrá sido totalmente transparente. Así que le deseo un buen día a todos y a todas, al pueblo dominicano que acuda masivamente a votar y a ejercer su voto democráticamente, respetando a todos y a todas. Siempre he hecho un llamado en todo mi recorrido a todo lo largo y ancho del país. Siempre he dicho y me he referido a que cambiemos el odio por el amor, que cambiemos el desprecio por el cariño, que si le tiran una piedra he pedido que tiren una rosa, y que si le dan un empujón, he pedido que le den un abrazo, que le extiendan las manos y le den las bendiciones. Porque al final del proceso, como dominicanos, tenemos que trabajar juntos, unidos, por el bien de este país, que es lo que importa. Muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado las palabras del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Esencialmente ha hecho un llamado a la paz en este proceso electoral.